ahora nos vinimos con toda la familia. Por acá vinimos a disfrutar del hermoso clima. Thank you.
pase yo cuando ando vendiendo helado. Thank you.
Amigos, todo tiene su parte buena, de tanto que habíamos visto que le falta mucho a este zoológico, tiene cosas buenas. Acabamos de ir a divertirnos un rato a la cabaña del tío Búfalo, ampliamente recomendada. Así que cuando venga no dejen de visitarla, la verdad es algo carismático, divertido y con algo de ciencia. Así que no todo es malo, siempre hay que verle lo bueno a la situación. Y en este caso, pues algo bueno que tiene es la diversión de la casa del tío Búfalo. Gracias amigos por acompañarme a ver este video hasta el final. Les pido de favor que se suscriban a los que no se han suscrito. Por favor compartan, tengo muchos videos para donde los enseño a hacer helados, amigos, así que espero que los miren. Vamos a continuar dando el recorrido y les subiré lo más importante. Adiós. Amigos, ampliamente recomendable esta historia. Si vienen al zoológico de León, no dejen de visitar de dar este tour. Se llama El Tío Búfalo, la cabaña del tío Búfalo. Muy recomendable, ¿eh? Bueno, es divertido. Todavía vengo mareado. Siento que camino para atrás. No, la verdad es que es una hermosa experiencia. Busquen la cabaña del tío Búfalo. Ahí está, miren, iba a voltear la cámara, pero no se pudo, así que se las muestro. Esa es la cabaña del tío Búfalo. Esto es lo que quiero que vean, miren el descuido, tanto pasto, miren. Miren, están entre la maleza. Ojalá que este video llegue a alguna autoridad competente para que pongan para que arreglen este asunto, porque no puede seguir así. Merecemos más que esto. Thank you.
estas son críticas constructivas. Yo creo que el negocio les deja para eso y para más, porque vemos mucho turismo, vemos mucha gente que viene de visita. Entonces, pues merecemos que esto esté bonito, que estas instalaciones estén de lujo. No sé si lo alcanzan a ver, mis amigos, se me terminó la batería de la cámara, del teléfono que traía, y ando grabando con otro, con el teléfono de mi esposa, pero no tiene muy buena definición, así que me disculpan, pero mi intención es mandarles estas bonitas imágenes. Los animales están hermosos, miren cuánto cotorro. Les dejo esta bellísima postal del Zoo de León. Zoo León. Gracias y hasta la próxima. Mi pariente se va a meter a refrescar, ni modo. Hasta la vista, baby. Vámonos, hay que dejarlos que reposen en su delicioso lago. Están enormes, han de pesar yo creo que un poco más de 2 toneladas. Grandísimo. Creo que me quedé muy corto.